Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y en este video les voy a enseñar los puntos que deben de seguir si es que quieren optimizar el rendimiento de FL Studio 20. Muy bien, el primer punto no tiene que ver exactamente con FL Studio, sino con la configuración de Windows. Lo que tienen que hacer es buscar dentro de su panel de control las configuraciones de energía. Las configuraciones de energía depende del Windows que tengan, pero normalmente las van a encontrar aquí relacionado con el inicio y apagado. Vamos aquí donde dice configuración adicional de energía y asegúrense de que tengan seleccionado esta opción que dice alto rendimiento. Si tú tienes una laptop, es muy probable que lo tengas en equilibrado o bajo consumo. Esto no te va a servir para producir porque esos dos tipos, el de equilibrado y bajo consumo, te va a restringir qué tanto puede utilizar de energía el CPU y por lo tanto va a disminuir el rendimiento. Y como estás produciendo, tú necesitas que el CPU esté al máximo, así que hay que activar esta opción. El punto número 2 es la configuración de ASIO. Si nosotros nos vamos aquí a Settings, Opciones, Audio Settings, vamos a encontrar esta pestaña que dice Audio y aquí puedes tú seleccionar cuál va a ser el driver de audio que vas a utilizar. Por predeterminado puede venir este, el de control primario de sonido, o también cuando instalas FL Studio te instala estos dos, el ASIO for All y FL Studio ASIO. Yo les recomiendo que utilicen el FL ASIO porque este les disminuye la latencia y también sirve para que puedan utilizar alguna otra aplicación de audio externo sin ningún problema. Si utilizan el ASIO normal, solamente van a poder escuchar el audio dentro de FL Studio y no pueden escuchar de otra cosa, como por ejemplo un reproductor de video o de un explorador de internet o YouTube, algo así por el estilo. El tercer punto tiene que ver ahora también con el driver, y es ajustar el tamaño del buffer. El tamaño del buffer nos va a dar un espacio separado para que el procesador y la RAM de FL Studio pueda asignarle más a los procesos que estamos haciendo. Si tú haces un buffer muy grande, vas a ayudarle a que el programa vaya más ligero. Por ejemplo, tengo aquí esto y vean el consumo de CPU, es 12% en reposo. Y anda más o menos ahí alrededor de 40. Con la tecla F10 pueden volver a regresar aquí rápidamente. Y si ustedes le bajan el buffer, le voy a poner el buffer más pequeño, van a ver cómo aumenta el consumo de CPU. Muy bien. ¿Esto qué o cómo lo ajustan? ¿Cuál es el valor que ustedes deben de elegir? Aquí depende de si ustedes están tocando en su teclado MIDI o si están tocando también directamente en el teclado de la computadora. Porque si ustedes aumentan el buffer también va a aumentar la latencia. Y bueno, se ve con menos consumo de CPU, pero hay mucha latencia. Entonces si ustedes tocan una tecla va a haber retraso y va a ser más difícil grabar. Si lo hacen al revés, le ponen un buffer pequeño, pueden tocar y la tecla se va a escuchar de inmediato, pero eso va a recargar demasiado el CPU. Así que traten de encontrar un equilibrio. O por ejemplo, si van a grabar en algún momento predeterminado, bajen el buffer. Cuando terminen de grabar, lo pueden volver a subir. Aparte del buffer, tenemos otras opciones en la pestaña de audio. Aquí procuren copiar estos valores, es decir, vamos a activar estos dos botones, que es el triple buffer y el buffer switch. Procuren dejarlos activos. También aquí en prioridad tenemos que seleccionar que es la prioridad más alta. Esto es para que los recursos del CPU se destinen a FL Studio. Aquí también en Playback Tracking activen el híbrido. Aquí en la pestaña de CPU procuren tener también estos tres botones activos. Esto les va a ayudar a que si tienen algún procesador que es multinúcleo, pues que pueda repartir las tareas en varios núcleos. Por último, tenemos aquí en la parte de abajo el mixer para seleccionar la calidad del resampling. Si ustedes le suben demasiado, por ejemplo ahí 512, algunos sintetizadores van a aumentar el consumo de CPU, pero van a sonar ligeramente mejor. Y si ustedes toman el audio y lo bajan a demasiado bajo, digamos este el 2, algunos van a sonar feo y cuando lo exporten no va a sonar así, así que puede llegar a engañarlos. Por eso les recomiendo que tengan aquí un valor intermedio como el 6 point o el 16 point. El punto número 4 para poder mejorar el rendimiento de FL Studio es el Smart Disable. Tengo aquí este sonido, es un crash. Muy bien, tiene una reverberación muy larga. El Smart Disable lo que va a hacer es que cuando tu CPU esté bastante cargado, aquí ya lo activé en la reverb de este canal,
Lo que va a hacer es que el crash después, en este caso la reverb, después de un rato, si no se está utilizando, no entra nada a la cadena de efectos, lo va a apagar, como si hiciera algo así. Así que esto solamente es para la reproducción, sonaría algo así. De repente se va a cortar. Esto lo pueden hacer manualmente sobre algunos efectos o pueden irse aquí donde dice Tools, Macros y luego donde dice Switch Smart Disable for All Plugins. Esto va a hacer que absolutamente todos los plugins que ustedes metan en el mixer de su proyecto les va a activar el Smart Disable. De esa forma, si no los están usando, lo apaga y el consumo de CPU va a mejorar bastante. El punto número 5 tiene que ver bastante también con el Smart Disable. Lo que va a hacer es que los efectos, hay algunos que pueden ser repartidos su procesamiento entre los diferentes núcleos, si es que tienen ustedes un CPU que tiene varios núcleos. Así, de esa forma se reparte la carga en varios núcleos y no todo en uno. El punto número 6 se llama PPQ. El PPQ aparece cuando entramos a las opciones aquí del Project. Dice Time Settings y PPQ, Time Based PPQ. Normalmente viene en 96 y esto nos va a dar la cantidad de zoom que nosotros le podemos hacer a nuestro playlist o al piano roll. Por ejemplo, si lo tienen ustedes en 96, yo doy control, giro la rueda del mouse o también lo puedo hacer directamente desde aquí. Este es el zoom máximo que me está dando. Si nosotros cambiamos el PPQ y lo subimos, por ejemplo, vamos a decir que queremos un PPQ de 960, nosotros podemos hacer un zoom todavía mucho, pero en verdad mucho más profundo. Y lo que ustedes pueden mover también es más. Ahora, si por el contrario bajamos el PPQ a 24, este es el zoom máximo que puedo hacer hasta ahí, y lo que yo puedo mover también va a cambiar. Tengan en cuenta que si quieren mucho zoom, va a aumentar el CPU. Por ejemplo, aquí apenas en reposo me está consumiendo un 2%. Y si cambiamos el PPQ a 960, no estoy haciendo absolutamente nada. Sigue estando en reposo y el CPU aumentó de 2% a 20%. Así que yo les recomiendo que tengan un PPQ intermedio o el predeterminado, si pueden bajarle un poquito, por ejemplo hay 96, y cuando necesiten hacer algún ajuste fino, suban el PPQ y una vez que terminen ese ajuste, lo vuelvan a bajar. El punto número 7 tiene que ver con la síntesis. Hay algunos sonidos que cuando ustedes los están sintetizando pueden ponerle demasiadas voces. Por ejemplo, tenemos este. Aquí lo puse a reproducir y si se dan cuenta el CPU anda más o menos en un 20%. Ahora, si nosotros le quitamos un par de voces, vamos a ver cómo puede llegar a cambiar el sonido y si cambia la calidad del sonido. Si se dan cuenta, suena prácticamente igual, pero el consumo de CPU se redujo un poquito, bajó de 20 más o menos como a 17. Y esto solamente es para un sintetizador. Imagínense que están haciendo lo mismo para cada uno de estos, pues el consumo de CPU se va multiplicando. Por lo tanto, tienen que tomar la decisión de ver si las voces que están utilizando pues son necesarias y si no pueden bajarlas un poco. De esa forma va a sonar prácticamente igual y el consumo de CPU va a mejorar bastante. Otra de las cosas que deben de tomar en cuenta es que algunos sintetizadores tienen esta sección que es de calidad. Si la calidad está muy alta, significa que va a sonar muy limpio como si ya lo tuvieran renderizado, pero también el consumo de CPU va a aumentar bastante. Prácticamente se está muriendo. Vean la cantidad de CPU que aumenta. Ahora si yo lo bajo a 3 voces y le pongo aquí el oversampling en 0, sigue sonando prácticamente igual y la cantidad de CPU utilizada es mucho menor. El punto número 8 para optimizar el rendimiento de FL Studio 20 es el congelar las pistas. Esta es una función relativamente nueva y lo que pueden hacer es lo siguiente. Digamos que esta es la parte que me consume más CPU. Lo
Lo que podemos hacer es dar clic derecho sobre esta barra y vamos a ir a donde dice consolidar este track. Vamos a ponerle desde el inicio de la canción, Song Start. Ahora nos viene esta nueva sección donde podemos seleccionar como cuando estamos renderizando cualquier otro archivo de audio. Vamos a ponerle aquí el máximo de resampling y vamos a irnos también aquí a la parte donde dice Enable Insert Effects y Master Effects y los vamos a quitar. Si ustedes lo tienen activo, tienen que quitarlo. Esto es para que el sonido quede completamente tal y como sale de los sintetizadores y no como se está procesando en el master. Le dan la Start. El renderizado va a comenzar y puede tardar dependiendo de cuántos sintetizadores tengan, de la calidad que ustedes hayan seleccionado y una vez que termine les va a aparecer una pista de audio. Aquí ya terminó el renderizado y nos creó un nuevo canal con el archivo de audio justo por encima de la pista que nosotros teníamos. Vamos a escucharla. De esta forma ya tienen básicamente el mismo sonido y lo que va a hacer es que la pista anterior la silenció. Digo, aquí el canal lo pueden encender, pero cada uno de los patrones lo silenció. Para volverlos a encender, si es que lo quieren hacer, solamente tienen que dar doble clic derecho y lo pueden desmutear. También otra forma de lo que lo pueden hacer es con este botón, Mute, y pueden seleccionarlo todo. En este caso yo lo exporté sin los efectos del mixer, pero si lo quieren hacer para que suene exactamente igual, cuando den consolidar track y desde Song Start tienen que activar los efectos del insert. Los del master no, porque si lo vuelven a cargar al mismo canal que tenían dentro del mixer, se van a volver a aplicar los mismos efectos que había en el master, por lo tanto estarían haciéndolo doble. El punto número 8 con el que pueden optimizar el rendimiento de FL Studio 20 es crear un instrumento de Direct Wave. Por ejemplo, tenemos aquí esto que va a ser el bajo del coro. Y digamos que algunos de estos nos está consumiendo mucho CPU. Por ejemplo, este que es de síntesis FM. Lo que podemos hacer es dar clic derecho y luego donde dice Create Direct Wave Instrument. Lo seleccionan y luego van a ir a alguna de las carpetas, por ejemplo, dentro de su mismo proyecto y lo van a guardar ahí. Van a seleccionar aquí en esta sección desde qué octava es donde se va a estar abarcando. Aquí depende de ustedes si están tocando unas notas hasta acá o por acá. Si no están, por ejemplo, utilizando notas que estén por debajo de esto, pueden subir aquí la nota. O si no están utilizando también notas que estén hasta por acá arriba, pueden bajar aquí la nota. Y le dan en Background Rendering. También deben de tener en cuenta que no estén activos estos efectos. Cuando acabe el renderizado nos va a crear un nuevo canal de Direct Wave. En este caso me lo puso hasta acá abajo. Y este canal de Direct Wave lo debemos de mandar exactamente al mismo canal del cual hicimos nuestro respaldo. Por ejemplo, aquí yo lo tenía en el 24. Así que vamos a mandarlo a ese mismo canal. Y con esto ustedes están utilizando menos CPU. Y con esto ya lo único que tienen que hacer es silenciar al sintetizador original, copiar las notas en el instrumento de Direct Wave y listo, ya lo tienen. Y ya por último, para poder optimizar el rendimiento de FL Studio, pues la recomendación es actualizar su versión de FL Studio. A partir de FL Studio 20 ya se hicieron algunas mejoras que disminuyen el consumo de CPU, sobre todo si ustedes utilizan muchos envíos, el consumo de CPU puede reducirse incluso hasta un 30, 40 y en casos extremos hasta 50%. Y si incluso después de haber aplicado todos estos tips, tu CPU te sigue dando problemas, entonces el problema ya no es FL Studio, es tu computadora. Y lo que necesitas es un mejor CPU o en todo caso también un poco más de RAM. Aunque la gran mayoría de los casos, el CPU es la raíz de los problemas. Si te gustó este video, no olvides dejarme un comentario, un like. También te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.